my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Duro es el camino y sé que no es fácil. No sé si habrá tiempo. Estamos nuevamente en Demos Radiovisual de Todo por Tres. Aquí estamos. De Todo por Tres. Con nuestra invitada. Aquí estamos, María Isabel Milani. ¿Sí? Hablando de esta belleza que es la vida. Porque exacto, es el origen de la vida. Totalmente. La semilla. Sí. La semilla. La semilla en sus formas diferentes, ¿cierto? Sin ellas no existiría la vida. Totalmente. Así que, Mari, te vuelvo sí a repetir la pregunta. Sí. ¿Dónde podemos conseguir gajos gratis sin tener que ir a gastar, a comprarlos? Mira, yo, mucho no sé, pero yo sé que en julio se poda el rosedal. Entonces, ¿de julio se poda? Julio, para el 9 de julio, para esa época, se poda el rosedal porque las rosas se podan en invierno. Y entonces ellos hacen tallitos que van con la bolsita, te regalan el tallo de a 10 más o menos. Paquetitos de 10. Sí, paquetitos de 10 y hasta te dan. Porque bueno, es municipal. Botánico es municipal. Claro, y te dan compost. También. Sí. Para julio. ¿Dónde lo publican? ¿Sabés si lo publican en algún lado? En Facebook. Si vos, yo les sugiero que se pongan en la página de Facebook de la Municipalidad de Buenos Aires, porque ahí tienen un montón de eventos que uno ni idea tiene. Exacto. Nosotros, mira, nuestro programa tiende a eso específicamente, a tratar de informar y que el vecindario, la comunidad, sepa de las distintas actividades que son muy positivas para cada uno de nosotros. Claro. Gente como uno que tiene espacios de tiempo, claro, y quiere hacer algo y no hay publicidad sobre eso. Entonces, generalmente nuestros invitados tienen esta característica, ¿no es cierto, Vale? Tal cual. Y quería comentarte que Vicente López, donde cuando manda el impuesto municipal, manda también en época de marzo, que coincide con la época que está hablando ella de la poda, qué plantas no hay que poner a veces en las veredas. Claro. Por ejemplo, los ficus que se hicieron tan famosos. Tengo entendido que es como un primo del gomero, ¿puede ser? Sí, porque levanta mucho. Porque yo te explico, el ficus, el gomero es un ficus. Mira, es al revés. Es al revés. Lo que pasa, uno se asombra así cuando te lo dice la profesora. Sí, sí. Voy a decir, ¿cómo es un ficus el gomero? El gomero inmenso. Las plantas tienen nombre y apellido. El ficus es grandiflora, ejemplo cualquiera. ¿No? ¿En latín también? Sí, en latín, todo en latín. Por eso no me agarran, ¿eh? A mí tampoco me agarran, porque yo tampoco sé. En colegio de monjas aprendí algo de latín, Si a mí me preguntas cómo se llaman en latín las plantas, no lo sé. Claro. No lo sé, pero sinceramente. Me asombraste. Yo te lo decía al revés. No. Mira, Gomero es un ficus. Sí. ¿Por qué? Por el estilo, por las hojas. Ah. Por las hojas que son perennes y hojas que son como textura de cuero. De cuero, son duras. Exacto. ¿Sí? Y otras cosas más, pero no sé. Mira, claro, guardan el agua ahí adentro también. No llegan a ser crasas, pero más o menos. Y mirá lo que es un gomero. ¿Quién no se subió en la parte del gomero? Parece que tiene como patas, ¿no? Que se va subiendo. Bueno, y esas cosas también. En un momento en Vicente López, no sé ahora, Vero, pero en la calle Amador había una esquina que daban plantas para reponer las que vos tenías, claro, y no poner justamente esas. Entonces, en mi casa, si pasa Vicente López, el municipio, yo tengo hojas de elefante puestas en la calle. Buenísimo. La planta que ha crecido, sube, pero, a ver, nace de por ahí. La tenés que podar. Sí, la estoy podando todo el tiempo y vuelve a salir. Sí, sí. Pero no está permitida esa planta. No está permitida. Y bueno, no, mira, en 3 de febrero hay un... Mira, es hermoso porque hicieron un jardín botánico. Ah,
Y también están haciendo lo mismo que acá. Están su, interesantes. Claro, porque están diciendo a la gente o sugiriendo, enseñándole qué plantas se puede poner en la vereda. Qué bárbaro. La pregunta que teníamos pendiente y después te quiero contar algo. Acá me llegó un mensajito que el gomero se llama Ficus elástica. Ahí está. Mira, ¿qué me decís? Elástica. Así que tenía razón ella, el gomero es un ficus. Bueno, cambió la importancia. Muchas gracias por la información. Pero la pregunta pendiente vos, porque si no... Mira, esta era la pregunta. Entonces yo te digo, acá tengo listo ya mi vasito. Bien. Con esto simplemente podemos No tengo que ir a comprar la maceta, alguna, todo. No, mirá. Ah, bueno. No voy a decir la marca. Durazno, mermelada. Mermelada de durazno. Acá tenemos un hidroloe. Así que mirá vos, así que no sé. Crema para el pelo. Claro. Y tenemos una... Una suculenta, mirá vos. Acá no tiene nada, así que bueno, acá estamos. Esos se llaman soplados, te los dan en los viveros. Vos me estás hablando que esto de eso se llama soplado. Bueno, soplado, sí. Debe ser soplado como el vidrio, qué sé yo. No, bueno, son como para empezar una plantita. Bueno, ¿podemos empezar con algo como esto? Sí. Sugerido por nuestro Mirá, director. Lo único que tiene que tener es un agujerito abajo. Bien, agujerito. Chéñate. Sí. Un agujerito, ¿sí?, que se hace con esto, ya con está. Que cualquier cosa se hace, sí, un agujerito. Ya está. Hecho. Dígame. Y ahora y bueno, mira, una de las profesoras nos dijo que no era tan necesario tener, por ejemplo, compost. No. Un drenaje. Que serían las piedritas, ¿no? Claro. Agujeritos lo tapamos. No. Lo que voy es que no tenés que poner piedritas abajo si no tenés. Que eso es a veces... Ah, perfecto. Eso a veces no lo tenés. Yo, para mí, la palabra drenaje era justamente algo que le permitiese drenar. Claro. El drenaje se llama al hecho de poner la base. Claro, al hecho de poner piedritas, sí, o lo que sea. Muy bien. Hablemos con compostura. Sí. Mira, puedes poner tierra fértil, sí, o compost, sí, mezclado con un poquito de arena o grava. La grava es la arena gruesa, porque la arena fina lo que hace es apelmazarse. Claro. Bueno, ¿y cuál es la arena gruesa? Es la grava que se pone en las... ¿cómo se llama? ¿En la construcción? En la construcción. Está bien, esa. Grava se llama. Muy bien. Y después pones esas dos cosas, pero antes, si vos tenés un gajito, lo tenés que hacer enraizar. ¿Qué quiere decir enraizar? Que vos tenés un palito, sí, un tallito, un palito, y dos hojitas. Acá tenemos un palito... No, yo te digo de la otra. Bueno, mira, vamos a tomar esta, sí. Este palito y dos hojitas como están acá chiquititas. Uh-huh. Sí, supongamos. Sí. ¿Qué hacemos con eso? ¿Lo ponemos, sí, en agua primero o, sí, ahí adentro? Ajá. Discúlpenme. No, está bien, perfecto, mi amor. Lo que pasa es que a veces me siento mal. Perfecto. Pero bueno, no, está bien. ¿Cuál querés que tome? La grande. Esta, grande. Sí. Muy bien. Uno tiene que tener un palito y dos, sí, hojitas. Bueno, lo dejo acá. Sí, ahí está. Está bien, ahí lo vemos, ¿eh? Se corta lo más chiquito posible. Sí. Pero el palito tiene que estar por lo menos 2 centímetros en el agua hasta que saque raíces. Claro. Sí, eso lo he dicho. Y nunca, nunca saques, cortes una planta en el nudo. ¿Sabes lo que es el nudo? Sí, es en la parte justa donde está, claro. Sí, siempre sí, se corta un gajo. ¿Más abajo o más arriba? Sí, exactamente. Bien, muy bien. Perfecto. Nunca en el nudo. Acá hay. Eso, ¿sabes lo que me pasó? Sí, me la regaló una amiga. Yo digo, bueno, me dice, cerrarla por la. Sí, viviendo. Bueno, pero cerrarla por la mitad y clavala en la tierra, me dijo. Yo digo, ¿qué? No. Sí, chácate. Sí, cerrarla por la mitad y clavarla en la tierra. Bueno,
Está bien. ¿Antes de que hicieras el curso? No, una compañera de curso. Ah, bueno. Porque hicimos... ¿Y yo pasó con un 7, con un 4? ¿Con qué? ¿Con cuánto pasó? No teníamos nota. Ah, no teníamos. No tienen bueno, nota, así que no se preocupe. Bien, perfecto. Bueno, no, pero ella tenía una planta gigante. Sí. Entonces, bueno, me dijo eso y yo dije, y ahora me parece que no está equivocada. Bueno, y no, y ahora está saliendo. Mira, ¿y qué es esto? ¿Qué me dijiste que era? Esto era una planta, una suculenta. Ah, suculenta. Es un cactus en realidad. Espera. Es un cactus. No sé los nombres, Mari, vamos a volver un cachito atrás. Dale. Acá teníamos la tierra con todos esos implementos. Pero antes de tener esto, tenés que tuvimos la planta no cortada en el nudo durante X cantidad de tiempo hasta que saliera raíces en agua limpia. En agua limpia. Ahora, suponte, yo tengo un tallito así, en un lugar que va a quedar flotando o no. O, ¿no importa que quede así? No. ¿No importa? ¿No hay que ponerle ningún sostén? No, porque vos pones la tierra, llenás el vasito de tierra. No, pero vos me estás diciendo antes, en el proceso de tenerla. Antes de que empiecen a crecer las raíces. Sí. Yo lo pongo acá y veo las raíces. Sí. Y recién ahí lo paso a esta tierra preparada. Exactamente. Perfecto. Cuando vos hiciste compost, y perdóname que te pregunte. No, está bien. El compost, ¿se puede hacer en su casa uno, compost? Sí. ¿En qué proceso? Mirá, el compost está, por ejemplo, tenés que buscar materia orgánica. ¿Naranja, banana? No. Ah, no, eso no. ¿Naranja? Todo lo que sea ácido. La cebolla. No. La naranja. Cebolla no, naranja no. Mandarina no. Mandarina no. O sea, todo lo que uno piense y lo que sepa que es ácido. Ácido, no. Garroten. Chao. Eso tampoco no se pone en un compost pelo de perro. Caca bueno, a mí no se me ocurriría. Caquita de perro. Ah. Porque algunas personas sí lo hacen, ¿entendés? Y yo te explico. Pero te digo, porque algunas personas sin saber lo hacen. Porque como es la bosta de caballo, señor. Pero eso es mi idioma. Bueno, la bosta de caballo. La bosta de caballo, la vaca y todo eso. No, se es usa otra en cosa. El campo. Sí, pero es otra cosa. Eso porque es pasto. Exacto. Ahí claro. Está, ahí está. Herbívoros son. Perfecto. Y los perros no son herbívoros. Entonces no comen cualquier cosa. Perfecto. Entonces, un compost se prepara con un recipiente. Sí. Que tiene que tener agujeros, agujeros por todos lados, abajo, en los costados, y tiene que tener tapa. ¿Y las viboritas no se escapan por ahí? Todo lo que se... No. Al contrario, las lombrices entran. Eso, las viboritas. Pues... Si vos tenés que apoyarlo sobre tierra a eso. Ah, también. Sí. Claro. Sí. Bueno, si no tenés tierra también, lo podés hacer igual. Se forman igual. No sé cómo hacen, pero las lombrices salen. Bueno, sí, entran. Y se forman. Entran y salen. La cosa es que el compost se hace así porque tiene que tener aire, porque tiene que los gases... Claro, que la pudrición, la fermentación, todo eso salga. Perfecto. Entonces vos pones una capa de eso, de banana, de café, té, mate, lechuga, los tomates no, porque son ácidos. No. Porque podés llegar a tener una plantita. Claro. Las semillas no las plantas. Todo claro. Adentro. Entonces, sí. La cáscara de huevo. Imagina poner berenjena, tomate, qué sé yo. La cáscara de huevo. Cáscara de huevo. Veíamos en los jardines. Muy interesante. Que los saquitos de té. Ponía saquitos. ¿Los saquitos de té? Sí, también. No me digas. Sí. Y después, porque es astringente eso. No, porque es papel. Porque es papel. Ah, es papel. Entonces, ¿cómo aprendimos? La verdad es riquísimo esto. Después se pone un... Si vos podés poner una capa de tierra. Sí. De cualquier tierra, ¿viste? De agarrar. No la colorada. Estamos hablando de tierra negra. La tierra colorada. ¿Zarandeada? No tiene nutrientes. ¿Cómo es eso? Me lo dijeron a mí.
no tiene nutrientes, sí, como fea, la tierra. Que es fea, no. Mira, ¿sabes qué le da? Color, ¿qué le da? ¿Por qué tenemos tierra negra? Porque las lombrices tienen ese le transforman en ese color. Escuché. La tierra negra es porque las lombrices la trabajan con su jugo gástrico. Claro. Ah, mira qué interesante. El humus de lombriz es muy rico en nutrientes. Ah, mira. Y bueno, para formar una tierra negra tenés que tener lombrices. Totalmente. ¿Sí? Hay una pregunta que a mí me queda y no sé si tenemos el tiempo para hacerla, pero son 2 minutos. Mm. La planta de la moneda. Sí. Yo cuando compré el lugar donde vivo, venía con esa planta de la moneda en la esquina y el hombre me dijo, el arquitecto, usted puede voltear cualquier pared, menos esa planta. Usted puede hacer cualquier cosa, menos le sugiero que con esa planta. Dicho y hecho, me dice, es la planta de la suerte y del dinero. Yo no estoy nadando en dinero, por supuesto, porque como buena toda jubilada, pero ¿sabes qué? Estoy siempre feliz en mi casa. Y realmente me siento como tontamente, esto es tontamente, pues una energía que pasa por algún lado que yo no conozco. Sí, totalmente. Pero ¿por qué yo creo en eso? ¿Por qué yo creí en esa palabra tan fuerte que me dijo este hombre? Puede hacer todo, sacar todas las plantas menos esa. Y se lo recomiendo hasta el último día de su día. Y es así, que viene el jardinero, no me toques la planta de moneda. La podés cortar, etcétera, etcétera. Lo que pasa, ¿verdad?, es que es una planta que es una suculenta también, sí. Es una crasa, también se le dice crasas. Sí, porque tiene unas hojas así, ¿viste? Como sí, las sé, chiquitas. tengo de eso. Tenés. Se llaman, sí, crasas estas hojas. Crasas. Muy bien. ¿Sabes por qué? Porque retienen agua, por eso. Se le dice, todo lo que es craso, todo lo que es suculento es porque retiene agua. Ajá, ¿y por qué será que se la llama con esa fervencia? No sé. Yo creo que es un mito. Es un mito, claro. Muy bien. Es un mito, se llegan a hacer arbolitos de eso. O sea, tienen un tronco, yo tenía una que tenía un tronco gigante. Pero yo creo que son muchos mitos, ¿viste? Muchos mitos. Sí, hay muchos mitos. Mira, Ana, realmente yo me quedaría ahora, porque no sé, se nos pasa la hora todo el tiempo, se nos va así. Contanos entonces, este hobby, te vimos emocionarte. Sí. Vimos que lo encontraste o te encontró en la voz. Sí. Y te hizo muy feliz, te hace muy feliz. ¿Qué sentís? Como que es vida, que podés. Sí. ¿Qué sentís frente a este hobby? Mira, todas las mañanas salgo al patio y encuentro algo nuevo. Y digo, wow, esto lo planté. Y esto está creciendo. Y si alguna se está medio, ya sé qué tengo que hacer. Y si no sé qué tengo que hacer, por instinto o intuición, como decir. Le hablo y además agarro y no le tengo más miedo a hacer algo nuevo, a experimentar con eso. Hacer algo nuevo, no tener miedo a hacer algo nuevo. No, porque yo tenía miedo de plantar una planta y digo, bueno, mañana se me pudrió. Esa intuición como andaba ahí, medio como que descreída. Descreída. Hablamos de la intuición como una cosa realmente... No, como que yo no creía que tenía intuición. Ajá, claro. Pero bueno, la quise mucho a muy cada bien. Plantita. Acá tenemos los resultados realmente. O sea que hay que animarse, hay que hacer lo que a uno le gusta, no tiene costos. Ella tenía incluso un problema, una dificultad. Sí, ya vieron que tengo uno, pero bueno... Pudo salir adelante, sí, exacto, victoriosa. Y bueno, el instinto, la intuición. Pero te quiero leer algo, pero yo sí que lo mismo, pero es más de esto. El instinto siempre te conduce al otro, la intuición solo te conduce a vos mismo. Y qué bueno, dicho sea de paso, no sé si queda bien o mal, pero bueno, tengamos en cuenta esto el domingo. Como buenos argentinos. Es cierto, por favor, pidiendo, que exacto, pidiendo una intuición por la paz. Sí, es cierto. Para que vivamos felices todos, ¿no es cierto? Totalmente. Gracias. Que se logre un poco lo que todos necesitamos, es la unión. Por nuestro querido país. Sí. Gracias, Mari. Gracias, gracias a Vero. A los anunciantes. A los anunciantes, Rodolfo. Sí. A Antonia, nuestra asistente, que no pudo venir. A Maxi, que por favor se mejore. Se mejore. Y la esperamos. Bueno, para que nos explique esto, por favor, Tal cual. Y bueno, Vero, buena semana. Sí, gracias a todos. Hasta y gracias siempre. A ustedes. Hasta que el están viernes ahí con nosotros. Que viene. Hasta el viernes. Horas.
por Demos Radio Visual, de Todo por Tres. Gracias por estar. Hasta luego. Bueno, lindo.